voy a contar una historia, breve como mi vida. Me llamo Florencio Sánchez. Nací en Uruguay un 17 de febrero de 1875. Quise escribir y lo hice, desde muy joven. Empecé en el periódico de mi pueblo, luego en Montevideo y más tarde en Argentina, donde me radiqué. Al principio me divertía haciendo dialogar a los protagonistas de las crónicas policiales de mi ciudad. De a poco fui inventando un estilo. Algunos le pusieron nombre. Realismo naturalista lo llamaron. Escribir se convirtió en una pasión, una manera de expresar mis ideas y de ganarme el pan. Escribir me dio todo, gustos y disgustos, también éxitos, y me acompañó siempre, hasta el final. Corrí toda mi vida detrás de un sueño: pan, arte y gloria. Las palabras me dieron de comer, pero la gloria, la gloria se me escapó de las manos. Fui un hombre observador y apasionado. Anoté cada palabra que escuchaba en la calle, en los conventillos. Estuve al lado de los pobres, de la gente de campo, de los inmigrantes y hasta de la burguesía. Quería saber más de ellos. Escribir sobre sus dramas, sus miserias, sus conflictos y sus esperanzas. Nada de la época me fue ajeno. Me sumergí en ella. Y lo escribí todo, con apuro, con ardor. Maravillosa y dura la vida del autor. Un autor es un creador de ficciones, de historias. La diferencia con otros creadores y que usan la palabra, como los narradores, los poetas, es que el autor crea su ficción y la historia a través de los personajes. Él da un paso atrás y quienes van generando la ficción, la historia, los conflictos, son los personajes. Esto de que se sofoque puede ser jodido. Pedrito, la vieja. ¿Qué pasa? Habla. ¿Quién habla? La vieja, parece. ¿Cómo habla? ¿Qué quiere decir que habla? ¿Qué sé yo? Un autor es un creador, en principio, que trabaja con materiales muy diversos. Trabaja con sus observaciones acerca de la realidad, trabaja con sus recuerdos, trabaja con investigaciones previas, trabaja con materiales que a veces domina, de los cuales es consciente y a veces francamente no los maneja y no sabe de dónde vienen. En general aspira a transmitir, diría yo, una visión que tiene acerca de los asuntos humanos, por lo menos en mi caso, como autora de cine básicamente y de televisión también, es lo que en el fondo me mueve, tratar de transmitir una visión, una mirada sobre los conflictos humanos. Ha llegado el momento de decir la verdad. Lo que ocurrió en los cipreses fue una cosa que se veía venir. Digo, no fue culpa de nadie y fue culpa de todos. Le pegué un tiro y cayó al río. Y antes de darme cuenta, la corriente se lo había llevado. Un autor teatral, un dramaturgo, prefiero decir, es un escritor, y un escritor es un representante de la sociedad en la que vive y siente, viendo cosas, se inspira porque por alguna razón
es un hombre que se ha dedicado a escribir, y después llegan a un escenario. Esto que escribe el dramaturgo es una parte del espectáculo teatral. Son tres patas necesarias: el texto, el actor que dice ese texto y el espectador que recibe ese texto. Sin el espectador no existe el teatro. ¿Ustedes todavía no se enteraron? No nos enteramos de qué. Del toque de queda, señora. Un autor de música para teatro, para ballet o para un musical es un autor que tiene que estar absolutamente compenetrado y subordinado a una idea general que hace que lo que vaya a hacer con la música sea ayudando en un colectivo de trabajo. Todas las obras de teatro, todos los ballets, etcétera, tienen como un alma narrativo, y básicamente la música lo que hace es ocupar el lugar de ese alma sonoro que tiene esa narración. Ni que hablar en el ballet. Pero uno debe despojarse de todo su ego, de toda su intencionalidad, y tiene que funcionar con toda su creatividad para poder jugar en pos de la estética y completar el discurso narrativo de lo que está sucediendo en el escenario. Para mí ser autor significa básicamente la vida. Yo pienso en historias con imagen desde que tengo uso de razón, desde que miré por primera vez la tele, desde que fui por primera vez al teatro. Y me parece que nosotros, tanto autores, nunca dejamos de ser chicos en eso de la creatividad de una historia determinada, sea que la desarrollemos en el formato o en el género que corresponda, ¿no? Y ser autor es un oficio. Sin autor no hay obra, es una de nuestras consignas. O la otra es el derecho de autor, es el salario del autor. ¿Esto qué quiere decir en esta lucha por la resignificación y la identidad de los autores? Que evidentemente, si nos pasa permanentemente, que hay como un desconocimiento del autor, de la importancia del autor. Y fue en este momento que Fidel Castro me dijo: chico, quédate en Cuba. No me podía negar. Y al menos me podías haber avisado. Pero todo era muy difícil. Fidel Castro, a los gritos ahí, en medio de la multitud: chico, quédate en Cuba. Y lo repitió varias veces: chico, quédate en Cuba. Creo que es una buena síntesis esa frase que dice: sin autor no hay obra. Yo agregaría: y sin actor tampoco, y sin público tampoco. Pero digo que es una buena síntesis porque en algún momento de nuestra historia, la historia mundial del teatro, se creyó que el espectáculo teatral venía por otro lado, que no hacía falta el texto. Todavía hay gente que declama, ¿no? Que no hace falta el texto, y no entienden que todo es texto, hasta los silencios son textos, y que el hombre de escena sabe descubrir no solamente la palabra, sino también el silencio. Y de todo esto aparece el autor, el dramaturgo, ¿no?, dando la base para que los hombres de escena y después los espectadores hagan la creación total. ¿Tanto le molestaría que fuera cierto? Me importa un pito si es cierto o no es cierto, patrón. No parece. Anda a buscar agua, que tiene su mamate. Déjelo, yo lo voy a acompañar. El pan de la locura. Somos la banda del autor. El autor de cine, TV, teatro y radio. ...1903 fue un buen año para mí.
En junio se estrenó La gente honesta, un sainete de costumbres rosarinas que firmé con el seudónimo de Luciano Stein y que más tarde retitulé Los kurdas. En agosto llegó a las tablas Mi hijo el doctor en el Teatro de la Comedia, una obra que iba a marcar mi carrera como dramaturgo. Pensé que a partir de ese momento el éxito me acompañaría. Entonces decidí cumplir con mi promesa y me casé con Catalina Raventos, mi querida Catita. En octubre de ese mismo año, por fin se estrena mi sainete Canillita. Los productores de teatro me pagaron poco y nada por mis obras. Prácticamente las tuve que malvender para poder vivir. En 1904 se pone en escena Cédulas de San Juan, un sainete campesino con un desenlace dramático. Ese mismo año estreno La pobre gente, una comedia que pintaba la miseria que se respiraba en los conventillos de Buenos Aires. En La gringa di mi punto de vista sobre la transformación del campo y el hombre criollo a partir de la llegada de los inmigrantes. Ya en 1905 llegó Barranca Abajo, según la crítica, la mejor de mis obras. En ella reflejé la tragedia de los criollos en los campos rioplatenses, despojados de sus tierras por la oligarquía. En mis obras describí personajes que estaban moralmente enfermos y en plena decadencia, lo que demostraba mi idea de que la sociedad estaba en crisis. En Los muertos, mi escritura se vuelve afiebrada. En 1906 se lleva a escena una zarzuela, El conventillo, y luego El desalojo. En 1907 el sainete La tigra y la comedia Los derechos de la salud. Y ya en 1908 la comedia Nuestros hijos y el sainete Marta Gruni. La última obra que se representó antes de mi viaje a Europa fue la comedia Un buen negocio. Influyen en la vida de la gente, influyen en las conductas de la gente. Después está la parte individual del autor fuera de la escritura, es decir, el autor que se compromete con su tiempo, que se compromete con su época, que siente que tiene una responsabilidad como intelectual, como hombre que tiene una mirada diferente sobre la gente, sobre el imaginario popular, y bueno, y actúa. Yo para ser popular, por ejemplo, no hago trampas. No estoy solo en esto, creo que hay mucha gente, mi amigo Mesa, Landricina, Lelutier, no usan nada que sea de mal gusto, ni usamos el absurdo. Porque creo que, en el fondo, en este momento lo estoy pensando, creo que el mundo está más lleno de absurdos que de mal gusto. ¿No es cierto? Entonces hagamos el humor con el absurdo, que es una manera de criticar sin enfermar al otro ni enfermarse uno, pero diciendo, acá esto está mal. El director artístico de un canal de televisión es el público. Ellos son los que determinan, valiéndose de este chisme que es el control remoto, qué programa es el que quieren seguir mirando y cuál es el que no quieren seguir mirando. Bueno, aquellos son los que deciden, en definitiva, son los formadores de la audiencia. Y bueno, esto es todo lo que yo les puedo recomendar. Y que se abracen a esta causa de escribir con la verdadera pasión que existe, que exige, ¿no?, la profesión, ¿no? A mí me gusta ser autor por encima de todas otras cosas, escribir canciones, que me subí a un escenario, actué personajes, pero profundamente amo mi condición de autor.
los medios en algún sentido impactan siempre en las conciencias de los espectadores, sean de televisión, de cine o por los múltiples medios que ahora manejamos. Es cierto que no postulo con esto una idea de didactismo militante ni de bajada de línea, pero lo que sí me gustaría recalcar es que tenemos compromiso como autores, somos responsables de aquello que ponemos a circular en las conciencias, en las imágenes de los demás. Si ella también lo consideraba como sobreviviente de la vieja izquierda. La verdadera Anna. Estoy harta de hipocresías. Me decidí. Elegí este. Es de plumas. Yo también me decidí. El caso de la desaparición de la familia Pomar comienza a instalarse en las conversaciones cotidianas y la intriga en general. Ay, para mí, Fernando Pomar es el primer sospechoso. Pomar había comprado un arma que no estaba registrada y ahora no la encuentran por ningún lado. Se ve que andaba en negocios sucios y como era un novato metió la gamba y ahora está donde está. No puede ser que esté tantos días sin comunicarse con su hijo Franco. Tiene que haber sido secuestrada. En esa familia deben estar hasta las manos. Los investigadores tienen varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de una conexión de Fernando Pomar con el tráfico de drogas. Los parientes de Pomar están escondiendo algo. Pero la hipótesis del accidente es una de las primeras en ser descartada por los investigadores y la fiscalía. El compromiso que el autor tiene con su tiempo y con su época, en mi caso, es fundamental, me resulta imprescindible. A mí me gustan esas historias, me gusta meterme a contar lo que está pasando, lo que está atravesando el momento que vivimos. Pero fundamentalmente a mí me gusta que el autor refleje el momento que está viviendo. Y es muy agradecido por parte del público cuando lo que está pasando se ve traducido en una ficción. Que significa que estamos dando en la tecla emotiva del momento. El dramaturgo toma una posición, adquiere un compromiso. Siempre existe la alternativa de elegir entre ser testigo o ser protagonista. Y creo que el escritor tiene casi no el derecho solamente, sino la obligación de ser protagonista y tomar los problemas que acucian a la gente. El arte es el alma de un pueblo, entonces, aunque no se note, ¿no es cierto?, aunque no se note la influencia que tuvo, por ejemplo, el Martín Fierro, para poner un libro mayor, en la conducta de la gente, es decir, Martín Fierro entró en el imaginario y la gente, a lo mejor, sin saberlo, empezó a pensar con muchas cosas que tiene, o el Martín Fierro, o también la música, la pintura, todos de una manera trabajan sobre el imaginario. Si bien es difícil de detectar qué es eso del imaginario, inevitablemente somos también, porque somos el tango, somos el teatro, somos nuestro cine, somos todo eso. ¿Cómo? ¿A qué vine? Pero volví para estar con mi familia. Esta no es más tu familia. Vos sos mi familia, Vicentico es mi familia. Hace años que no sabes si tu hijo existe. Sí, sí. Y hace años que soy un desgraciado también, sí. Salí de acá para allá, rodando. A mí me encantaría hacer radio y a veces creo que la gente no tiene la mecánica de hacer radio, como me encantaría hacer televisión con la mecánica de hacer televisión. Como me encantaría hacer cine que no parezca ni radio, ni teatro, ni nada. Cada uno es un lenguaje y si uno lo conoce y lo respeta, eso es lo que tiene que ser, ¿no?
los primeros movimientos de los autores que no cobraban nada. Caso Florencio Sánchez, nuestro autor mayor, murió pobre porque les pagaban, la frase era siempre, era por un café con leche, que quería decir que les daban unos pesos apenas, y el productor, bueno, ganaba el dinero con la obra. En 1907 comencé a soñar con viajar a Europa. Mi ingenuidad me hizo suponer que del otro lado del Atlántico sería más fácil consagrarme como autor. Pero el viaje solo me condujo a la enfermedad, no al éxito. En septiembre de 1909 me embarqué en el navío Príncipe di Udine y desde el barco escribí decenas de cartas a Catita y a mis amigos. Más de 10 días sin tierra y un aburrimiento bárbaro. El viaje es bueno, el mar ha estado como una balsa, pero el hartazgo es tan grande que habrían sido preferibles temporales. El mar fatiga y abruma como todo lo excesivo. Una, dos, mil olas hacen bien al espíritu. Pero horas y horas de oleaje dejan el sedimento desagradable de una grata sensación malograda. En octubre desembarqué en Génova y allí busqué conectarme con distintas compañías teatrales para presentar mis obras en Europa. Me trasladé a Milán, uno de los centros más reconocidos de la actividad teatral de la época, donde establecí contacto con algunos de los empresarios más importantes del momento. El actor Giovanni Grasso me pagó 3.000 francos para representar Los Muertos. El dinero para mí no tenía valor. Descubrí que en realidad no me servía para vivir, sino para ir dejando de vivir. Por eso, con esos 3.000 francos, viajé a Niza. Y allí los despilfarré en mujeres, bebida y juegos de azar. ¡Ah, el azar! Hubiera querido vencerlo, pero siempre me fue esquivo. La mala suerte siempre me acompañó como la sombra al árbol. La tuberculosis no me dejó terminar de cumplir mi sueño. Empezó en Francia el movimiento de la ley del derecho de autor, llegó a la Argentina, en los primeros años del siglo pasado empezaron los primeros intentos, hasta que el 11 de septiembre de 1910, inspirado sobre todo por Enrique García Velloso, que era parte de un autor importante, era de esos que se meten en la parte gremial, en la parte de los derechos, en la parte de la justicia, él convocó a 35 autores, y empezaron a exigir el 10% para el derecho de autor. En aquella época solo había teatro. En 1935 se instaló ya como ley 11.723, que es la ley que establece el derecho de autor. Ya de ahí también se crea ya como Argentores, con el nombre actual de la entidad. Y bueno, y empieza todo este proceso hasta nuestros días. Aquellos visionarios que crearon Argentores hace tanto tiempo, hace 100 años, fueron por necesidad de estar juntos, de ayudarse, de colaborar entre ellos. Argentores es la Sociedad General de Autores de la Argentina. Es decir, como su nombre lo indica, es una sociedad que agrupa a los autores, que se dedica a cobrar sus derechos por el trabajo que realizan, tanto en teatro, en cine, en radio, en televisión. Argentores administra esos derechos, es la única entidad que puede hacer esta tarea, recauda y, por supuesto, le paga al autor, descontándole una comisión administrativa. Pero con eso Argentores también, con ese dinero que recauda, aparte de mantener la administración, cumple una tarea mutual y cultural. Argentores tiene
más de 400 socios que reciben un respaldo médico de salud de primer nivel. Argentores tiene alrededor de 300 pensionados, doctores que por edad y por haber acumulado obra se jubilan como cualquier trabajador. Argentores con sus fondos mantiene esas pensiones. Hoy Argentores es una de las entidades más respetadas en el mundo, es una de las que mejor recauda, tiene mucho prestigio, fue la primera en América Latina, mantiene cursos, talleres de primer nivel con especialistas, edita libros, edita obras. La parte cultural de Argentores quiere resignificar el rol del autor. El autor está descalificado como escritor. El autor ha quedado un poco ya como un colaborador, a veces. Y esto nos preocupa y por eso estamos luchando en la gran batalla que tenemos, que es la cultural. ¿Por qué echar siempre la culpa a los productores, a los que contratan puñados de autores desconocidos? En los créditos los pasan rapidito, cuando los cambian nadie se da cuenta, o no los ponen. Y si la cosa empezara por los mismos autores, si se respetan a sí mismos, si se consideran autores y dignos, si empiezan ellos por hacer, digamos, una huelga de trabajo, o sea, yo trabajo pero me nombrás, yo trabajo pero me pagás, yo trabajo pero Argentores me defiende y lo declaro en Argentores. Si empezamos por los autores... Argentores es muy importante para la danza. ¿Por qué? Porque no hay sindicato de bailarines. Entonces mi única protección ha sido cuando llegué a ser coreógrafa. Entonces pude que mi creación sea valorada de una manera tal que en las repeticiones yo siga recibiendo lo que merezco por haber creado esa obra. Lo nuestro no es un gremio. Desgraciado, afortunadamente, bueno, digamos, los hechos es que no tiene características gremiales. Es una sociedad de ayuda mutua, de gestión colectiva. Y nosotros no podemos hacer huelga en términos técnicos. No podemos llamar una huelga porque finalmente nuestros socios no son afiliados a un sindicato y pueden hacer lo que les parezca. O sea, yo no creo que Argentores sea un sindicato y creo que a mí me gusta por eso. Entonces, me parece que Argentores es muy necesaria. Así como hay películas innecesarias, hay entidades necesarias. Una entidad necesaria es Argentores. Si todos nos unimos, después es un beneficio común. Como autora, como coreógrafa, es muy importante para mí pertenecer a Argentores. Es un gran respaldo en un momento donde, al no estar la danza en el mercado, o sea, al no estar la danza, por ejemplo, en la televisión, el hecho de que yo haga una obra que se realiza incluso en Francia y que yo pueda recibir mis beneficios acá, o sea, porque Argentores además está muy comunicada con el mundo y bueno, es muy, muy importante. Y uno se siente respaldado por una institución de este valor. Y Argentores siempre lo sabe. Yo diría que sería un buen eslogan para Argentores, ¿no? Argentores lo sabe. Por eso después puede individualizar las obras que se dan y colaborar con los autores. Argentores es una necesidad de los autores, más allá de que muchos autores no lo sepan. Hay muchos autores que creen que Argentores es nada más que una entidad que recauda y les quita un porcentaje de lo que cobraron, sin ver que si Argentores desaparece, va a desaparecer el autor como figura. Si Argentores se muere, se va a morir el autor como institución. Entonces, la gestión colectiva, en este caso, digamos, de la entidad, hace que un autor pueda sentirse respaldado por una entidad cuando esa entidad hace algo por él. Y yo creo que la tarea que hoy tenemos para adelante, como decía hace un rato, es volver a reubicar al autor, y en el caso particular de donde yo estoy, que es en televisión, porque ha sido defenestrado en la televisión como figura. Como figura, digamos, convocante de la programación de un canal o de una emisora. ¿Qué pensamos que quiso decir Cortázar con que el amor es una estatua leal de espaldas al futuro? Se me perturba, no puedo encontrar la clave. Un objetivo
fundamental en este momento es mantener aquellos objetivos logrados, es decir, no descuidarlos. Y además, estar atento con las innovaciones constantes. Apareció la radio, ¿cierto?, antes de que existiera Argentores, pero vino la televisión después que estuvo Argentores. Y sin embargo, Argentores continuó. Y vendrá posiblemente también espectáculos de hologramas en las salas de la gente, tal vez vengan, y Argentores seguirá si es que se mantiene atento a todas estas innovaciones y a todos estos cuidados que hay que tener con las apariciones de grupos económicos totalitarios que quieren meter sus garras siempre en aquello que ellos consideran que no es justo, que es el derecho del hombre que crea. Pero tendremos que despertar la conciencia de nuestros colegas, de los que están trabajando y sufriendo estos avatares de la televisión, que son muy duros. Yo diría que se detengan un momento y que piensen si ellos no merecen algo mejor, si no merecen estar con letras más grandes en los créditos y que figure su nombre. Los que somos más veteranos, los que ya tenemos menos para perder, ya tenemos una carrera hecha, tenemos que ayudar a los que todavía no la tienen. Porque para que tengan una carrera tienen que cambiar las cosas. Si no, nunca van a tener una carrera. Si no, siempre van a ser dialoguista de fulano o de mengano. O empleado de un productor. Que por otro lado después pone las obras a su nombre y viene y se hace socio de la entidad. Lo cual está mal también. Entonces, todas estas cosas hay que contárselas a los autores, hay que escuchar qué es lo que les está pasando, pero a la vez hay que contarles lo que les espera. Por eso es tan importante defender a nuestra institución que nos defiende a nosotros. La televisión de autor existe, porque la televisión, el autor, dice de una manera, la televisión de productor es otro tipo de televisión. Con esto no estoy diciendo que sea mejor o peor. Yo diría que es mejor la de autor, porque soy autor. Lo que digo es que también puede haber televisión de autor, y debe haber televisión de autor. Y cuando digo televisión de autor, es que yo creo que le asiste el derecho a muchas personas a decir lo que les parece y a que eso se transmita por televisión. Creo que en el caso nuestro, el hecho de que una entidad de estas características, que vive de los derechos de los autores, que no tienen, el Estado no la mantiene, el Estado no aporta subsidios ni nada, que se haya mantenido firme y de pie durante 100 años en un país que transitó tantas tragedias, tantos problemas políticos, económicos, crisis, pero que esté de pie hoy cumpliendo 100 años, me parece que es un hecho muy significativo. Por eso decidimos celebrarlo. Nuestra casa queríamos tirarla por la ventana. Y desde el año pasado una comisión empezó a trabajar, porque decidimos que casi todo el año es el año de Argentores. Se montó un espectáculo muy bueno, muy nuestro, muy de Argentores, para rescatar el rol del autor. Se creó ese espectáculo, se llama Huellas de Tinta, con una colaboración notable de actores muy importantes, muy queridos. Se está haciendo ese ciclo por los barrios. Y bueno, cerrar así el año, un año tan especial. Que Argentores cumpla 100 años es una suerte de orgullo nacional. Que una institución que se ha centrado en la defensa de los derechos de autor es realmente un motivo de orgullo inmenso para este país. Y es un momento, la verdad, sincero para rendirle homenaje a los pioneros, a los primeros que sentaron las bases para esta institución. Y también para hacer un reconocimiento a aquellos que continuaron la obra con sentido de lucha y de compromiso. Ojalá uno honre ese lugar. Es un honor para la Argentina tener una sociedad autoral de esa cantidad de experiencia que hace que sea una de las pocas sociedades de autores en el mundo con tanta trayectoria,
tantos años dedicados a la defensa del derecho, que haya sociedades como Argentores que protejan ese derecho, que velen por ese derecho y que luego puedan recaudar con ese derecho para que los autores puedan tener un salario digno, que puedan tener una retribución por su trabajo, me parece que es una tarea muy digna. Que espero para Argentores al futuro, que siga trabajando como hasta ahora y con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con los nuevos desafíos. Creo que está absolutamente a la altura de tomar este rumbo que es increíblemente importante para todos los autores de nuestro país. Los objetivos hacia el futuro son eso, fortalecer la entidad, ir incorporando autores más jóvenes. Algo hemos disminuido el promedio de edad en esta segunda gestión, queremos que eso se acentúe, y después señalar que hemos dado en este año un gran paso, que es la instalación de la Asociación de Entidades de Derecho, Gestión de Derechos de Autor. Nos hemos unido con SADAIC, que son los músicos, con ADI, que son los intérpretes, con la DAC, que son los directores de cine, y con SAGAI, que son los actores. Y conjuntos hemos formado una entidad por esto mismo que decimos, por la lucha administrativa, económica, cultural y social del autor. Los objetivos de esta gestión, al menos, sería la promoción, tratar de promover la participación de la mayor cantidad de socios, de autores posibles en todos los campos, especialmente los más jóvenes, que lamentablemente por cuestiones de ciclos históricos a veces no han tenido oportunidades de estar totalmente conscientes de los derechos de autor que ha conquistado este país, y mantener ese espíritu argentorista, que en el fondo no es más que mantener la bandera de los derechos de autor y de su defensa y que no sean vulnerados. Es estar juntos que tiene una consecuencia práctica de concreta, ¿no? Además, o fundamentalmente, esto es porque necesitamos estar juntos, necesitamos vernos, estrecharnos la mano, a veces tomar una copa juntos, crear lo que no es habitual en ninguna parte del mundo, creo. Los autores nos vemos, nos leemos, nos comentamos, vivimos realmente en una, casi en una fraternidad. Y creo que esto es lo que hay que recuperar siempre. Cuando se pierde algo, recuperarlo. Esta fraternidad de Argentores. Terminamos de cenar en Argentores y después nos quedamos en un bar acá en Callao. Nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, yo escuchando que hablaban de teatro, todo ese mundo que yo no había conocido, pero que me fascinaba. Para mí es un poco mi segunda casa, yo me siento tan cómodo, además con orgullo paso por ahí, esto es Argentina. Cada vez que entro acá me encuentro con alguien conocido con el que hablo y estoy como en mi casa. Yo creo que esta fue mi primera casa. Mi segunda casa era donde yo estaba pocas horas. Quiero decir otra cosa con respecto a Argentores, que cuando uno viene a Argentores y ve toda la gente que está en las fotos, uno se siente un poquito orgulloso de pertenecer, ¿no? De los escritores. Y hoy justamente me fijé en las mujeres que hay, que está Nini Marshall y Dene Cascallar. Es interesante todo esto. Y amar a Argentores es un compromiso. Es respetar, por supuesto, a los que no están, a los que han dejado su trabajo, su vida. Respetar a los jóvenes que vienen. Yo quisiera decirle a esos jóvenes, sobre todo para los que escriben televisión, que es muy importante escribir. Es muy bueno, es necesario, necesitan esos ingresos. Pero que resignen algo de esas apetencias y que empiecen por respetarse a sí mismos. Yo me acerqué a Argentores como socio en el año 76. Yo me acerqué, sí, ¿verdad?, por los años
70, porque el mundo Guibur, Pucho Guibur, me invitó a formar parte de la Junta. Ahí estaba Ulises Petit de Murá, César Tiempo, Dijépolo. Era una junta realmente un lujo, ¿no? Agradecí a mi padre el haberme acercado a Argentores, haber conocido a casi todos esos presidentes que están en esas fotos, en esta galería. Haber conocido a Ferradas Campos, he conocido a Armando Dijépolo acá. Bueno, no, nombrar a todos los autores que conocí están en mi corazón y sería largo. Incluso había un autor, gran amigo, que era Agustín Cusani, que era un humorista, además de ser un dramaturgo, quien decía que no iba a Argentores, iba a Urgentores. Porque cuando necesitaba plata urgentemente, iba a Urgentores. Pienso que los jóvenes autores, a los jóvenes dramaturgos, hoy tampoco se acercan. No sé por qué razón, pero hay un fenómeno generacional que se da. Y yo estoy viendo que hay ciertas intenciones en la Junta Directiva actual para tratar de que los jóvenes se acerquen. Y ojalá se consiga. Durante mi viaje por Europa, escribo a diario en mi libreta de apuntes, de tapas rojas, con letra desordenada, irregular, tumultuosa, confesiones que me van surgiendo. Cuando llegué a Génova, sentí una de las emociones más grandes de mi vida. Se cumplía mi sueño. Pero nada es perfecto. Estoy enfermo. Y parece que muy seriamente. Yo no debería ni fumar ni beber. Me lo han prohibido. Estoy mal. Sé que me voy a morir muy pronto. Soy un condenado a muerte. Por eso soy un apurado, un prepotente del trabajo. Esa será mi obra. Desentrañar del mismo seno de la vida, del drama de todos los días, las causas del dolor humano, exponerlas y difundirlas como un arma contra la ignorancia, la pasión y el prejuicio. No lo hemos perdido todo en la desgarrante contienda de los siglos. Hay síntomas de que la conciencia y la piedad subsisten en el hombre. Digámosle a su cerebro palabras de verdad e impetremos su conciencia con la oración del sentimiento. Mi obra no será de especulación científica. Quiero ofrecer a la humanidad un espejo en que vea reflejadas sus pasiones, sus miserias y sus vicios. Si yo muero, cosa difícil dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. En un hospital de caridad de Milán, a las 3 de la madrugada de un frío otoño, moría Florencio Sánchez. Las últimas palabras que pronunció fueron: ¿quién dijo miedo?
Somos los nuevos comediantes, actores que van de pueblo en pueblo, que van de plaza en plaza, pero siempre adelante. Iniciamos esta fiesta del autor que celebra los 100 años de la Sociedad General de Autores de la Argentina. Y desde 1910, fecha en que se constituyó, Argentores protege los derechos de todos los autores que hicieron y hacen nuestro teatro, nuestra radio, nuestro cine y nuestra televisión. Es para homenajear a los autores que compartiremos huellas de tinta. Y vamos a comenzar por el teatro. Y en teatro, Osvaldo Dragún. Yo soy el hombre. En la historia, un vendedor callejero. Uno de esos que grita, ¡a la pelotita! ¡A la pelotita! En Corrientes y Carlos Pellegrini. Cuando me ponga este pañuelo, significará que el flemón ha comenzado a molestarme. Yo seré en esta historia su mujer. Y si siempre me verán muy seria es porque soy su mujer. Tal vez si me hubiese casado con un ingeniero, como quería mamá. En esta historia yo representaré varios personajes, pero casi siempre seré el dentista. No lo olviden. Y no se extrañen que en esta historia figure un dentista. No hay obra. Queda solo el papel en blanco. Las palabras bordadas como huellas de tinta en el papel le dan vida a las historias, a los personajes. Y ahora le toca el turno a la televisión. Una esquina con parada de taxi, fila de pasajeros esperando su turno. Rolando llega con su taxi, se detiene, busca algo en la guantera, mientras apaga el cigarrillo y espía la ciudad que tanto conoce y le pertenece. ¿Argentores? ¿Cómo están? Venía con el tacho y no me di cuenta y casi me paso. ¿Cómo andan? ¿Bien? Casi te llego tarde, ¿viste? Esas cosas del laburo. Querés largar y no te dejan. Pero no les podía fallar, ¿eh? No sé, les juro que no sé cómo arrancar. En el coche pones primera, le das al acelerador y chau, ¿no? Pero de a pie, aquí frente a ustedes, me siento como un perro en cancha de bocha. Me dan una gana de entrar a dispararme como gato al que querés bañar. No, créanme. Y si no me la crees, ponete a bañar un gato y después me la contás, ¿no? Promediando la década, se inauguró la 9 de julio. Ya los argentinos teníamos la avenida más ancha del mundo, el río más ancho del mundo y también a la inigualable Niní Marshall. ¡Anoches! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! Catita, ¿qué le pasa? ¡Ay, que mi hermanita la ñata! ¡Salió reina del Club Fogalata! ¿Del Club del Barrio? ¡Ah, sí que resultó por fin! ¡Eleta! ¡Eleta mi Fogalata 1944! ¡La felicito! ¡Vaya una satisfacción! ¡Satisfacción! Al haberle robado el título a la Pepa, la bizcachuda de al lado que se lo creía seguro, y lo boceaba a los 20 puntos cardenales, y hasta se había mandado a confesionar una plata para la puerta con el título. Josefina Cusifato, mi Fogarata 1944. Ahora que se la pongan al nicho el día que reviente. Y de las palabras escritas que bordan los movimientos en la escena,
Nos vamos a aquellas palabras que construyen la poesía de la imagen. Ahora hablemos de cine. Nos salteamos algunas décadas para llegar hasta 1996, el año en que Eduardo Miñona y Santiago Carlos Sobes escriben el guión de Sol de Otoño. Winmore, soy Saúl Levin. ¿La señorita Goldstein? Soy yo. No la imaginaba tan joven, mi estimada Shane Meidele. Inicialmente conversan de cosas triviales, como queriendo entrar en confianza. No le voy a decir que no he tenido problemas económicos. Bueno, que extranjero no los ha pasado, pero la verdad que no me puedo quejar. Tengo un trabajo que me gusta. ¿A qué se dedica, señor Levin? Hago marcos. Tengo un taller en Parque Patricios. Ya lo va a conocer. Disculpe, Goldstein. En Cardona había un paisano al que le decíamos el bichi, porque tenía un zoológico... ¿A qué tipo de paisano se refiere, señor Levin? Bueno, cuando pasa esto, dicen que hay casamiento en puerta. ¿Casamiento en puerta? Mire usted, ¿le gustan las plantas, Levin? Bueno, seguro, soy criado en el campo. Entonces va a entender. Hay un proverbio chino que dice... Si quieres ser feliz una hora, emborráchate. Si quieres ser feliz tres días, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, conviértete en jardinero. Y aquí terminan las huellas de tinta y esta fiesta por los primeros 100 años de Argentores. Y también seguro empieza otra nueva historia, la que los autores de teatro, de radio, de televisión y de cine seguirán escribiendo para compartirla con los que vendrán. Porque siempre habrá una historia para ser contada y habrá un autor para hacerlo. Porque sin autor no hay obra.